desbideratu kuku eta okerrak. Arratsaldeko tailerean distira kolore eta arrotasunez bete ditugu gure abanikoak. Haiekin eta gure luma zoragarriekin gure kaleetatik zikinkeria, banderita zuri-gorri beltzak, hipokresia, LGTBIQ+ fobia eta sexismoa pikutara bidali ditugu. Ondo pasatzera etortzeaz gain, komunitate eta aldarrikapen gogoz etorri izana espero dugu. No olvidemos que hoy conmemoramos la lucha de dos mujeres trans racializadas en Nueva York y que su objetivo era no descansar hasta que en todo Estados Unidos hubiera derechos para el colectivo LGTBIQ+. 1969an Stonewall, 1969an Polizia Nazionalak Francis erail zuen Oreretan, 2007an Moyo eta 2016an Ekain, gazte transexualek haien buruaz beste egin zuten. Gure historian argia ere badago, eta gaurkoan Mikel Martin Conde ospatu nahi dugu. Kolektiboaren alde egin duen guztiagatik, eta bere existentziaren fantasiagatik. Beti izango zara gure artean. Eskerrik asko, Mikela. Hoy de nuevo luchamos contra el patriarcado. Algo que en estas fechas tiene nombre propio en esta ciudad, alarde tradicional. Nuestras fiestas son atravesadas por el machismo y la homofobia. No olvidemos que la manera de atacarnos a quienes desfilábamos en el alarde público ha sido con las palabras de maricones, tortilleras y bigotudas. Algo que para ellos era insultante y para nosotras es un orgullo. Queda claro la homofobia irunesa y que la base de la homofobia es el machismo. Las tradiciones que violentan son para romperlas. Eskerrik asko, Antxon. No queremos ser normalizades. No nos interesa vuestro sistema. Queremos romper los binomios de identidad y del deseo, así como el plan de vida único, que niega nuestras realidades y nos agreden incluso dentro del colectivo. Ezin aipatu gabe utzi, egun diskurtso transfoboa gizartean hartzen ari den tokia. Denoi dagokigu honekin bukatzea, baita gure espazioetan ere, lo marikita no te quita lo machista, ni ser boiera lo transfobo. Argi gera dadila, eta goera gorputz okerrik, sistema da oker dagoena, eta hau, plazerez eta borrokaz leherraraztera goaz. Venimos con aire combativo, sin olvidarnos que además de luchar contra la cisheteronormatividad, hay que luchar contra el racismo, el machismo, la gordofobia, el capacitismo y otras muchas violencias que en nuestra ciudad tienen sus propias complejidades. Mundua birpentsatu nahi dugu, gure harremanak birkonfiguratu eta gure gorputzak modu askean bizi. Maitasun eta desioa ez daitezela kartzela izan. Generoa postailu bilaka dadila denontzat, eta familia nuklearraren diktadura buka dadila. Lo desviade también tiene que luchar por la libre circulación de las personas. Lo queer será interseccional o no será. Por ello, a las instituciones amantes del pinkwashing les instamos a que si vuelven a sacar el autobús arcoíris del garaje como en años anteriores, que sirva para llevarnos indistintamente a nuestras necesidades de apoyo. Que en sus sillas entren nuestros tremendos culazos. Y que sus bocinas sean el remedio de la heterosexualidad básica y que premien con días festivos a cada conductor y que paralice las detecciones racistas. Aparra eta promesa hutsalak salatu behar ditugu. Banku eta eskailera koloretsuek ez dituzte gure bizibaldintzak hobetzen. Gure herriko sexilioari amaiera emateko eta gure autoetan aske bizitzeko LGTBIQ+ politika publikoak eta horiek gorpuzteko baliabide ekonomikoak exigitu nahi ditugu. Ozen esan nahi dugu gure arrotasuna ez dagoela salgai, ez gara zuen ekaineko apaingarria. Zue gabe eta zuen gainetik ere bagara.
tiene fobia. Eta, bueno, gogoraraztea, gaurko eguna garantzitsua dela, baina urteko egun guztietan antolatuta egon behar dugula eta borroka aspaldi hasi zela, baina oraindik ez dela bukatu. Eskerrik asko.